Por ahí tiene otro de sus movimientos, el amigo Pérez. Alguno de sus movimientos también ahí tiene su troje. ¿Cómo se llama? ¿Troje? ¿Troje? Sí, ¿no? Como se lo habíamos mentado, ha mencionado antes de que entráramos. Por aquí está echando otra pastura, creo. Por aquí. Mire, por aquí tiene su salón de baile, Los Gavilanes. Rancho Los Gavilanes, por aquí los vamos a mostrar. Por aquí, Rancho Los Gavilanes. Cualquier rato vamos a venir por aquí a hacernos una fiesta ya. Mira, aquí está Rancho Los Gavilanes. Rancho Los Gavilanes se encuentra por aquí en Austell, Georgia. Mira ya. Hombre, si este viejo aquí tiene todo. Mira nomás. ¿Cómo estás, viejón? Viejón, te voy a prestar un micrófono para que se escuche todo más bonito, ¿ok? Salúdame primero. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Buenos días. Sí, gracias. Déjame, ponemos el micrófono. Ya te lo vamos a poner más o menos como por aquí así para que se escuche. Yo creo que sí, por ahí, más o menos. Bueno, saluda a mi gente que te va a mirar. Pablo. Buenos días a toda la gente que me está mirando. Un saludo. Rancho Los Desde aquí Gavilanes. el rancho Los Gavilanes, aquí con el amigo Chamuco, que lo Eso. conozco hace tiempo, que ya tenía días que iba a venir a los pajaretes, hasta ahora se le concedió. Sí, Ahorita vamos a ir a... Pablo, cuéntanos alguna historia de cuánto tiempo tienes por Estados Unidos, acá de este lado. Bueno, no te puedo preguntar de tu rancho porque me imagino que ya tienes tiempo con tu rancho. Bueno, pues en Estados Unidos tengo desde el marzo del 86. Wow, Duré 11 bastante. años en California. Después me vine para aquí, llegué el 98, septiembre del 98. Y aquí en el rancho tenemos, va para 7 años ahora en marzo, en abril, perdón. Okay. Que tenemos aquí para 7 años aquí con... Okay, Pablo, danos una caminata acá para tu, ¿cómo se le llama? ¿Troja o cómo? Bueno, yo le digo caballerizas, mucha gente le nombran a pesebres, Okay. pero quiero dar un recorrido por los caballos. Vamos a dar un recorrido por ¿Vamos? acá y nos vas a mostrar por ahí las monturas, las sí, monturas, ¿no? Se Sí, llaman, ¿verdad? Por ahí tengo reconocido que bueno, monturas me parece. están los caballos ahí, están unas monturas, están cada caballo, una tiene su montura, los otros los tenemos aparte en otro cuartito, pero ahí están todos. Algunos caballos tienen nombres, vamos Ok, para vamos, te decirles. seguimos. ¿Me sigues? Sí, claro. Bien. Pues por aquí vamos en caminata, Pablo. Cuéntanos de qué mero parte de México eres. Bueno, yo soy de un ranchito que se llama Rancho El Cardo, municipio de Tepechitlán, Zacatecas. Tepechitlán, Zacatecas. Oye, ¿qué se cultiva por allá por Tepechitlán? La mera verdad, a lo fuerte la ganadería. La ganadería. Ganadería y Oye, cultivo. ¿dónde se cultiva la guayaba? Ese es acá por el lado de Juchipila, Zacatecas. ¿Está cerca o no? De con nosotros a Juchipila, cruzando la sierra de Tlaltenango, estamos hablando de una hora. ¿Tú estás más cerca a Jalisco? Yo colindo con Jalisco. Ok. O sea, nosotros estamos a Tepitzán, es el último pueblo del sur de Zacatecas, colindando con Jalisco. Ok, casi cerca. Nomás haces esto. O sea que cuando nosotros, si vamos de aquí para allá, cuando llegamos a Zacatecas, capital, caminamos un pedazo por Jerez y luego después llegamos a un pueblo, la que es la cola Jalisco, es Colotlán, Jalisco. Okay. Cruzamos por esa partecita de Colotlán y volvemos a entrar otra vez a Zacatecas. Okay. Oye, por allá hay mucha, ¿cómo podemos llamar cosas que hacen Artesanías. como artesanías, ¿verdad? Artesanías. Artesanías, algo Sí, así, algo así. ahí Oye, va soy todo. muy malo yo para hablar, pero bueno. Mira, Pablo, yo tengo un regalo tuyo que me regalaste. Fíjate que se me olvidó. Se me olvidó el vasito, De barro. el jarrito, Sí. jarrito más bien se llama, ¿verdad? Ese lo traje de un pueblo que se llama Temastián, Jalisco.
Sí, Temaxtlán, Jalisco, así se llama. Ah, entonces no es de tu pueblo. No, este, oh, okay. Este ya pertenece. Pero, a pero estamos pegados. O sea, mucha gente, nosotros tenemos, le tiene fe y devoción al Señor de los Reyes. Ah, ok, eso es lo que se... Es un... Pues lo que se celebra por allá. Ah, ok. Es el, empieza, ese lo celebran el 12 de enero. Oh, ok. Es el mero día de Señor los Reyes. Ok. Bueno, Pablo, vamos a caminar para que nos muestres algo de, mira, de lo aquí cultural está una, tuyo una aquí. Una potranquita de 9 meses. Ahorita está, ah, está descansando. Mira, no, qué bonito. 9 meses. 9 meses. ¿So, ¿en cuánto tiempo este está listo para la corrida o para colear? No, pues es que es un, es un trabajo largo de esta yegüita. A los 2 años hay que empezar a trabajar. A los 2 años. A los 2 años. Empezar a trabajar para colear. Bueno, para montarla, ensillarla, amansarla. Ok. Oye, la diferencia en correr y montar, a mí, para colear, correr a colear es diferente. Sí, diferente. Tiempos diferentes. Sí. Años diferentes. O sea, sí, ¿cuánto porque... viene siendo? ¿Un año, 2 años? O sea, para caballos de carrera, supuestamente a los 2 años las meten a correr, pero no las amansan. Ok. Ahí nomás las sueltan a correr así. Sin... O sea, sí las. Oye, la ahora, ahora entiendo por eso cuando están en los carriles, andan este. Breiros, ¿se le llama? Sí. Como muy broncos, sí, muy, ¿verdad? Briosos. Briosos. Briosos, sí. O sea, ándale. Desesperados. Ándale. Y ya para colear, o sea, tienes que amansarla. Mansita que sepa montar, que sepa arrendar bien. Para los lados, que tengo buena rienda. Oye, una y... pregunta. Pablo, este es de sangre fina, no para colear, digo, no para correr, sino para colear. Ese es para colear, sí, ese es el caballo, no, no sé qué, pero es un caballo muy, muy bueno que viene de, lo trajeron de San Luis Potosí. Ok. O sea, entonces no viene mojado, ese sí no, tiene sus papeles. Sí. Su registro. Un caballo en cuarto de milla. Debe ¿cuánto de cuarto de milla? Sí. Ah, oh, ok. No sé qué otro. Ok, pues por aquí tenemos... El... Oye, Pablo, por aquí tienes otro caballo. Este caballo creo que ya te lo conozco, ¿no? ¿Cuál? ¿Este caballo? No, o sea que aquí tengo varios caballos que no son míos. Ah, ¿estos no son tuyos? No, yo solo me tengo... Bueno, al igual, de todos modos, déjame, le sacamos... Este caballo, esta yegua es de un amigo, es la mamá de la potranquita esa. Ah, ok. Chiquita. Ok. Mira, tenemos este caballo, se llama el Popeye. El Popeye. Es de un amigo, este caballo es bailador. Oh, ¿es bailarón? Bailador, sí. Oh, wow. Ese, no sé si te ha tocado ir a las charreadas, ahí lo traen ahí bailando. Oh, ok. Es un amigo de Guerrero. Oye, fíjate que con respeto a las personas que nos vayan a escuchar, los caballos prietos son sangre indios. No. ¿No? No, 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 son simplemente colores que salen caballos prietos. No, no, pero fíjate que yo he visto caballos exactamente como estos son. Bueno, no sé qué tipo de sangre mexicanos o cómo podemos llamarles. Este caballo supuestamente trae sangre español. Ok, sangre español. ¿Y los bailarines son españoles también? Españoles. Okay. Españoles o frisones o también cuarto de milla. Pero okay. El español según es uno de los raza bailadora. Ok, pues mira, yo he visto o conozco caballos que son parte raza mexicana y los he visto que los enseñan a bailar. Para mí, bueno, vamos a hablar del señor Antonio Aguilar. ¿Cuál es la diferencia de enseñarlos a bailar a ese estilo como los españoles? Pues es que mucha gente le gusta los caballos bailadores. Mucha gente mete a bailar un caballo de cuarto de milla. No es lo mismo un caballo español que ya trae... permíteme. Sí, sí, contéstale. Por aquí estamos Angélica. Presentando a uno de los caballos bailarines. Buenas tardes, sí, aquí ando en el rancho, si gusta venir. Pablo. Pablo Pérez, estamos... Ok, está bien, ahorita vamos a ordeñar, aquí vamos roja, a la parte de atrás. Caballeriza, como okay. Usted lo conozca, pues aquí estamos, Pablo nos está mostrando algunos de los caballos, algunas de sus monturas. Pablo, nos platicabas de los caballos bailarines. Mira, yo esos caballos para mí se me hacen que bailan mucho mejor y como que se me hacen más de lujo, Pablo. ¿Por qué? O depende cómo los enseñan. Sí, o sea que El enseñar a un caballo a bailar es mucho trabajo. Ok. Pues ese es para trabajarlo. Yo, la verdad, yo si me di súbite ese caballo, yo me lo puedo subir a cualquier caballo. Ok. Pero que yo me suba a un caballo bailador, que yo lo sepa bailar, okay. No lo voy a hacer porque no. Yo, pues, para mí montar a caballo es un caballo cuarto de milla normal que, no digo, yo no soy coleador, ando ahí entre ellos, pero sí para arrear animales y todo eso, sí. ¿Por qué te haces llamar que no eres tu coleador? Si yo sé que te he visto siempre entre los caballos y yo puedo llamarte que eres un coleador. Eres parte de no porque de un protocolo del peligro.
Vamos a hablar. O sea que una persona coleadora va a los rodeos y anda coleando. Ok. Y yo no, nunca he coleado. Ok. He andado caballo, he andado arreando los animales allí. Pero yo me imagino que tú es uno de los arriesgues, al igual de los que llevas al arrear los caballos, los animales, los toros, porque pues sí, hay toros muy, muy, muy bravos y se te, no, o sí, pues, sí, se te enciman, ¿verdad? Lleva uno el peligro de que un dejar un becerro bravo te eche, te cuerne el cabello, te puede tumbar con tu caballo cuando vas arreando los becerros hacia el carril para atrás por el chorrillo. Los becerros, en vez de montones, se vienen para atrás, de regreso, te pueden tumbar. Okay. Muchas personas. Pablo, vamos a darle una caminata aquí para que nos muestres algunos de estos detalles, porque yo creo que ya nos es tiempo casi de irnos a ordeñar para echarnos el pajarete. Esta yegua es una yegua también. Esta yegua es buena para colear. Okay. Muy mansita. Lleva por nombre la tía. O la tía. Hey. Okay. Pero muy mansita esa yegua, cualquier niño lo puede montar. ¿So qué edad tiene más o menos esta yegua? Esa yegua tiene alrededor ahorita de como 10 años. Ay, 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 todavía la meten al... Los caballos duran 20 años. ¿Coleando? O más, sí. O sea que es más seguro que correr, ¿no? Sí, es un caballo... Pero, ¿cuál es más difícil? A mí ya te hice esa pregunta, pero digo, es como un arrancón. ¿Cuáles son los más peligrosos? ¿El coleo o el correr? Los arrancones. Pues yo pienso que en el colear... Son varios peligros. O sea, tienes que saber tener un buen equilibrio, porque el tiempo que tú de agacharte, te puedes ir para abajo. Sí, he visto, o sea, porque hay caballos que se paran y hacen esto, y hacen movimiento, y cuando te agarra descuidado, ahí es donde, agárrate, Pablo, porque si no, sí, para abajo, ¿verdad? Y el corredor, pues va amarrado. Sí. ¿Verdad? Sí, yo también pienso...